La verdad que las dos presentaciones me han parecido extraordinarias, cada una en su campo, pero tengo algunas preguntas para los dos. Voy a empezar con el doctor Cuatrecasas, que es el primero que ha hablado. Te quería preguntar sobre la hormona del crecimiento, si está financiada por la Seguridad Social, porque claro, habrá pacientes que van a preguntar a su médico que le hagan esta prueba y querrá saber si lo tienen que pagar, si lo cubre la Seguridad Social y si es muy cara. También quería saber si el tratamiento es muy caro o, bueno, más una cuestión un poco... Muy bien, muy bien. Vas directo a la yugular, ¿eh? Perfecto, perfecto. Este es un tema conflictivo. Bueno, a ver, la hormona de crecimiento efectivamente sí está financiada por la Seguridad Social, pero hay que hacer una salvedad importante. En toda Europa solo hay dos países, España y Portugal, donde la deficiencia aislada, es decir, solo falla la hormona de crecimiento en la hipófisis, no es reconocido el tratamiento vía Seguridad Social. Debe existir, además de la falta de hormona de crecimiento, la falta de otra hormona de esta hipófisis. Es decir, prácticamente esto, a nivel de Seguridad Social, nos obliga a pensar en gente, pues, o que tenga un tumor operado o que haya tenido un traumatismo importante, pero la gran mayoría de pacientes con fibromialgia, desgraciadamente en este caso, tienen una deficiencia aislada. Bien, esto a nivel de la financiación en Seguridad Social, y entiendo y espero, aunque claro, estamos tremendamente condicionados por la situación actual, ¿no? Pero si la EMEA, que es la agencia europea, pues utiliza unos determinados criterios, pues hombre, pienso que en España deberíamos repensárnoslo, ¿no? Porque como criterio médico no es demasiado justificable, solo como criterio económico, ¿no? Luego otra cosa está el tratamiento privado de la hormona de crecimiento, que existe, siempre que sea un uso distinto a la deficiencia, hay que hacer lo que llamamos un uso compasivo, es decir, hay que pedir a las autoridades sanitarias un papel especial, un documento especial que te autoriza como médico con tu DNI a vigilar y a tratar correctamente ese paciente. Si somos capaces de demostrar la deficiencia, que en definitiva es lo que yo he querido transmitir hoy, que esto no vale para todas las fibromialgias, sino para un grupo, un pequeño grupo de ellas, realmente ahí no hace falta pedir un uso compasivo, es decir, la deficiencia está ahí, el criterio de tratamiento médico está ahí, la Seguridad Social no lo contempla, pero privadamente tú sí puedes solicitarla. Y ahí jugamos con una pequeña ventaja respecto a hace unos años, y es la disminución del precio. De todos es sabido la disminución de los, o forzada por ley, obligada, del precio del medicamento, que bueno, en este caso, pues al paciente pues, le ha venido muy bien. Si me estoy demasiado, córdame, ¿eh? Yo ya disparo. A nivel de costes, depende mucho la dosis. En un niño la dosis que se utiliza de hormona de crecimiento es muy alta, en un adulto son dosis muy bajitas, son dosis de 0,2, 0,4, 0,6 miligramos, mientras que en un niño prácticamente son tres veces esta dosis. Entonces, no es un medicamento barato, su coste mensual puede oscilar entre los 200 y los 250 euros. Y estudios de farmacoeconomía, bueno, que ponen el coste, se han hecho en otros países, no se han hecho en España desafortunadamente, pero en Estados Unidos, en Francia, que comparan el coste de un paciente con fibromialgia a nivel de ingresos, a nivel de antidepresivos, a nivel de analgesia, a nivel de pruebas complementarias, pensar que sube a más de 5 o 6 mil euros al año, lo que yo sé, ¿eh? Entonces, bueno, pues estas son las cifras y esta es la situación actual. Es injusta, no es injusta, pero es la que hay. Quería hacer una pregunta a la señora magistrada. Bueno, un par de preguntitas. Bueno, el problema que tenemos con estas enfermedades, con estos síndromes, es que son enfermedades que no hay ninguna prueba que aseguren que el paciente tiene fibromialgia, fatiga crónica o químico múltiple. Son lo que se llaman enfermedades invisibles, ¿no? Entonces, demostrar a un magistrado, demostrarle a un juez que existen estas enfermedades es un acto de fe prácticamente, porque algún médico puede decir que existe, otro médico puede decir que no existe. O sea, es que es tan sutil el diagnóstico que es que depende de que se lo crea un médico que no se lo crea o que se lo crea un magistrado que no se lo crea. Entonces, me gustaría saber qué criterio hay para que un magistrado
conceda una invalidez a un paciente con fibromialgia, porque no lo sé, no sé cómo lo hace. Y pues es, básicamente es eso, ¿cómo se hace esto? A ver, lo primero es que lo que no podemos pensar es que hay un criterio general por el que los magistrados se rigen. O sea, cada magistrado tendrá que afrontar el caso que se, bueno, que se le ha turnado por el decanato, ¿no? Antes lo decíamos, no hay enfermedades, hay enfermos. Dependerá también de, bueno, pues del tipo de informe que le hayan aportado, incluso de las preguntas, porque el magistrado siempre puede intervenir en cualquier tipo de prueba y al médico que haya venido le puede hacer todo tipo de preguntas. No es que haya un criterio para decir, llevando este informe determinado, todos los magistrados me van a dar la razón, me caiga donde me caiga el asunto. No. Dependerá de que le haya convencido. Es muy posible que a un magistrado, por eso a veces no se da el caso, porque no son, los pacientes no son idénticas las situaciones, pero muchas veces habrán oído ustedes que hay sentencias contradictorias. Y a veces se dice, en dos asuntos iguales y las sentencias son contradictorias. ¿Cómo es posible? Incluso cuando las pruebas que se han llevado son las mismas. Los mismos testigos, los mismos documentos. Eso explicárselo a un ciudadano es difícil. Pero yo creo que se entiende si tenemos en cuenta que a lo mejor hay unos testigos que el magistrado se ha creído lo que le han contado en la sala y el otro magistrado ha escuchado lo mismo y sin embargo no los ha creído. Con lo cual el resultado de la sentencia va a ser diferente. O sea, le ha aportado un documento que un magistrado considera que tiene valor de prueba, que es cierto lo que se dice ahí, y otro magistrado considera que no. Entonces, no piensen que es que hay un criterio para todos los magistrados, presentando un determinado tipo de informe, me van a dar la razón. No, dependerá de cada magistrado, analizando todas las pruebas, porque ya digo que lo que se hace es mirar todos los informes que hay en el expediente, los informes de organismos públicos, porque los privados, siempre y cuando haya venido a ratificarse. Es difícil, en esta enfermedad es muy difícil, porque lo que sí es cierto es que a veces, bueno, puede ser una, bueno, darnos un poco de base si la persona está asistiendo a la unidad del dolor. Porque claro, es muy frecuente que lo que se dice es tiene dolor, pero el dolor sabemos que es subjetivo, que no hay forma de medir el dolor. Claro, el magistrado solamente porque, incluso porque un perito médico diga que tiene dolor la persona, no concede la incapacidad. Entonces, yo sé que resulta complicado de probar, pero es que no hay un criterio para todos los magistrados. Incluso lo he dicho, puede ocurrir que el magistrado del juzgado haya dicho que no se le ha quedado acreditado, se recurre ante el Tribunal Superior y en la sala el ponente entiende que con esos informes que tiene, a él le queda claro que sí. O sea, es lo que él pueda creerse de lo que... Por eso muchas veces en estos casos lo que se hace es mandarlos al forense, para tener otra opinión, que ya he dicho antes, es un imparcial. Y a veces incluso con todos los informes, incluido el del forense, no resulta nada sencillo. Y claro, si al magistrado tiene dudas y si entiende que no le ha quedado probado lo que le están diciendo, no va a conceder la pensión. Pues digo que claro, la persona que está sufriendo la enfermedad, que tiene efectivamente que tiene los dolores, porque a veces nos hablan de los puntos gatillo, pero la persona dice, bueno, ¿cómo no me lo conceden con lo evidente que es como estoy? Es evidente para ella, pero no para el magistrado. O sea, no hay un criterio para todos los magistrados. No, depende de cada asunto, de cada magistrado, lo que pueda entender que la queda aprobado de los informes. Yo tengo una pregunta para María Luisa. Antes, cuando has hablado que hay que aportar todo tipo de informes, lo que sí has dicho, o yo he querido entender, no es igual un informe de un médico particular que otro de la Seguridad Social. No he dicho eso, no. He entendido. Sí, ¿no? No. Vamos a ver, entonces pues, dice porque... Si lo he entendido, será que me explica. Perdona. No. Claro, dice, es que puede ser que lo hayan hecho... No, vamos, si un médico pone su número de colegiado... No, pues, no. No están diciendo la sala... Ya, bueno, pero déjame terminar la pregunta. No, que termine la pregunta, ya lo aclaro, no. Vale. A ver, la pregunta, pero ¿cuál es la pregunta? No, la que te estaba comentando, que por qué el informe de un médico privado no tenía el mismo valor que el de un médico... No, es que no es eso, ¿eh? No es eso en absoluto. Lo que he dicho es que los informes de los hospitales públicos, a ver si queda esto muy claro,
que los informes de los hospitales públicos o los informes de los centros de salud, como son personas que trabajan ya en centros públicos, no es necesario que estas personas vengan al juzgado a reconocer que ese informe lo han hecho ellos, su informe y su firma. Pero, es lo que he dicho, siempre que traigamos un informe de un médico privado, no es que no tenga valor de prueba, le puede convencer perfectamente al magistrado. Pero siempre que aportemos, es como cuando aportamos ese perito médico, podemos tener el perito médico, podemos tener un médico que nos ha tratado hace 4 meses, pero es un médico privado o de una clínica privada. Digo que esa persona, no porque estemos hablando de, ni de esta enfermedad ni de este tipo de juicios, es que eso es así en cualquier tipo de juicio. La persona que ha extendido un documento que no es un documento público, es privado, la persona tiene que venir al juzgado el día del juicio, reconocer que efectivamente esa persona ha firmado ese documento y que ha extendido ese documento. Digo que eso, lógicamente, tiene que ser así porque si no, nos podían presentar cualquier documento, y no digo solo de médicos, digo a cualquier nivel. Presentar un documento donde se rellena un contenido, se firma y se dice que esto lo ha dicho fulano. No, esa persona tiene que venir y decir, sí, he sido yo el que ha firmado. No es que no tenga el mismo valor. Lo que ocurre es que si la persona no aparece en el juicio porque no la han citado y no viene, ese documento no va a tener valor de prueba. Pero no porque estemos hablando de esta enfermedad ni de un pleito de seguridad social. Si estuviéramos hablando de un pleito por despido o por cantidad, el problema es el mismo. Quien haya, que no sea un documento público, en este caso los médicos, porque imagínense ustedes, si los médicos que atienden a una persona de un centro de salud tuvieran que venir con la cantidad de juicios de seguridad social que tenemos y tuvieran que abandonar sus consultas para venir, lo que sería eso. Entonces, eso no hace falta. Pero no es que no tenga el mismo valor, es que es necesario que se reconozca por la persona. Sí. Yo quería preguntar una cosa. Señoría, vamos a ver. ¿Queda claro lo que he explicado? Que no es que no es que se le dé más valor. A ver, se ha dejado de entender eso, sí, pero es igual. Vamos a terminar. A ver, no, un momento, lo que he dicho. A ver, una cosa es que estemos hablando de médicos privados y he dicho los informes que haya dentro del expediente. Y otra cosa es lo que he dicho, que cuando una persona aparece con un médico, lo que decimos un perito médico, y he dicho, y es así, he dicho, es muy frecuente que esa persona que viene como perito no es el médico que le trata, que es también frecuente que ni siquiera le ha reconocido. He dicho, también es muy, muy frecuente que no es un especialista. Y tenemos los informes de la Seguridad Social, de centros públicos. Lógicamente, si nosotros queremos acreditar que tenemos una incapacidad, tendremos que llevar un especialista. Eso parece que es algo lógico. Y no que nos venga un médico de medicina general. He dicho también que son personas, estas que aparecen como, no digo los médicos que hayan tratado a la persona, sino los peritos médicos que vienen a juicio. He dicho que son personas a las que se les está pagando una cantidad porque hagan el informe y otra cantidad porque vengan a juicio a reconocer que ese informe lo han hecho ellos. Que todo eso forma un conglomerado. He dicho, y creo que lo he dicho muy claro, no piensen ustedes que tenemos una predisposición en contra de ese tipo de informes. Muchas veces se dicta una sentencia favorable basándonos precisamente en el informe del perito. Pero, que lógicamente, al magistrado no se le escapa todo eso. Y que si una persona la estamos pagando para que venga a decir algo, no va a decir nada contrario a lo que queremos que se nos diga. Y todo eso el magistrado, analizando todos los informes que tiene, es lo que va a tener de base para dictar la sentencia. Y habrá magistrados que digan, no me puedo fiar de este informe del perito porque es un perito de parte, que está pagado por la parte. Eso es lo que he dicho. Hay un micrófono aquí, no se les oye. A ver, un momentito. Mira, ahora estamos con el coloquio. Luego os van a pasar un micrófono para que todos podáis hacer pregunta. Chelo, por favor, pide los micrófonos en cabina. Si le traen el micrófono, porque lo de la mesa, por eso digo, pero si empiezan a hablar, ya ni perdón, yo lo que quiero preguntar a la magistrada
que aquí se está hablando de pacientes que tienen el régimen de seguridad social. Concretamente, muchos pacientes tenemos el régimen de MUFACE. No tenemos informes de médicos de la seguridad social, sino informes de médicos que trabajan en mutualidades como son las SISA, Sanitas, sí, otras, ADESLAS. Y mi pregunta es, ¿esos informes que presentan estos médicos son tan válidos como los de la seguridad social o los consideran privados? Vamos a ver, no tienen que mezclar el tema de que sean privados o sean de MUFACE o sean de la seguridad social para decir, los consideran que si tienen más valor. Si aquí el valor no depende de que esté dado por un médico que trabaje en el 12 de octubre o que esté dado ese informe por un médico privado. O sea, no es decir, es que dan más valor automáticamente, porque que quede eso muy claro, que eso no es así. Porque lo que he dicho es que el magistrado lo que hace es que analiza y se estudia todos los informes, todos. Los que sean privados, si han venido a ratificarse. Y los que sean de centros públicos, pues ya he dicho que no hace falta que se ratifiquen. Pero lo que digo es que se analiza todo en conjunto, todos esos informes. Y de todos esos informes, cada magistrado entenderá que me queda acreditado por este informe o no me queda acreditado. Lo que se dice, la prueba que ha traído la parte demandante no desvirtúa. ¿Qué es lo que no desvirtúa? El contenido de la resolución que le ha dictado el INSS. Eso es lo que no desvirtúa cuando se entienda que no. Otras veces se conceden las pensiones perfectamente y se están concediendo en base a informes privados. O sea, no piensen ustedes, quítense de la cabeza esa idea de que cuando son informes de centros públicos o informes públicos les dan más valor que porque sean privados. No, no, no es eso. Lo que pasa es que hay que analizarlo todo. A ver, por favor, para que se pueda continuar con el coloquio, vamos a terminar con las preguntas de aquí de la mesa y luego ya seréis vosotros las que lo preguntéis, porque si no, no terminamos. Yo quería hacer dos preguntas, una al doctor Argüelles y otra su señoría, y hago casi primero la de su señoría. Por ejemplo, ¿puede ser valorable a la hora de, dado que son unas patologías ciertamente difíciles de valorar, por ejemplo, el grado de medicación que toma la gente, si ha estado en tratamiento incluso con mórficos sin resultado, si ya tiene unos, vamos a ver, unos fármacos muy importantes, si hay muchos informes de muchos médicos que la han venido tratando y que emiten juicios de valor, porque ya sabemos que una cosa es el informe médico, donde se habla de unas analíticas, de una serie de pruebas y donde en un momento del tratamiento y el juicio diagnóstico, y aparte de eso siempre hay gente que dice, está muy incapacitada, no puede coger pesos, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, esos juicios de valor que van poniendo los médicos. El hecho de que el paciente lleve una trayectoria en la unidad de dolor durante mucho tiempo, todo eso es valorable en conjunto como para que el magistrado pueda creerse que la persona está enferma. Más que nada porque supongo que lo que se intenta ver es que no hay una simulación, ¿no? Evidentemente, y en eso insisto, es que siempre los informes médicos tienen juicio.